segundo a segundo, sigue la noticia en línea, periodismo multimedia por Red Noticias. Porque nosotros le presentamos los hechos en red, con el equipo de profesionales de Agencia Unimedios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy me complace saludarlos desde la Feria Internacional del Libro en su 15ª edición, aquí desde las instalaciones de Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila. Y como les comentábamos en días atrás, el día de hoy contaremos con la honorable presencia de escritores muy distinguidos, con novelas complejas en donde entrelazan la vida de diversas personas en tríos de amores y de faldas. Así que yo los invito a seguir con nosotros e ir a un corte comercial para regresar con nuestro invitado del día de hoy, aquí en la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Saltillo. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500.000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Y regresamos con nuestro invitado. El día de hoy él viene a presentar su novela Con amor, tu hija. Con amor tu hija. Esta novela tengo entendido donde entrelaza pues diversos amoríos, ¿no? Pasiones, lujuria. Cuéntanos sobre estos sentimientos. El protagonista es un escritor que es un escritor de bestsellers que tiene fama y fortuna, sí. Y todos los años va a visitarlo su hija que tiene 20 y tantos años y siempre, desde que dejó atrás la adolescencia, va acompañada de un novio. Y sí, siempre es diferente el novio. Y ahora llega acompañado de una amiga. Y pues sí, la amiga está guapa, está en una isla tropical, evidentemente se asolean con, ajá, poca ropa, y el escritor dice, pues en una de esas se me hace, ¿no? Y entonces le empieza a espiar a la amiga. Pero conforme espía a la amiga, pues la hija está al lado, también, sí, asoleándose, y entonces empieza a compararlas. Y mientras las compara, dice, no, pues mi hija está más guapa. Y hasta ahí todo va bien, ¿no? Pues uno puede decir, A es más guapa que B, sin ningún problema. El conflicto inicia cuando él se da cuenta de que empieza a desear a su hija. Sí. Y entonces se desata todo esto que estabas diciendo. ¿Sería esta una especie de novela como una Lolita postmoderna? ¿Sería tu Lolita? Evidentemente el referente se activa de inmediato, sí, ¿no? Es casi inevitable, pero hay grandes diferencias. De entrada, Lolita, la Lolita de Nabokov, tenía 12 o 13 años, así era, es una niñita. Mi personaje, Emily, es adulta, tiene más de 20 años, y además, bueno, Lolita tenía una relación con su padrastro, no era con su, sí, padre. Y uno podría argumentar varias cosas, ¿no? Uno podría decir, claro, el padrastro era un perverso, aunque luego sabemos que Lolita ahí tenía cosas que... Sin embargo, era menor de edad y entonces la culpa, sin lugar a dudas, caía sobre Humbert, sí. Uh-huh. Aquí no, aquí parece que es una relación adulta, en primer lugar, consensuada y sin violencia ni una autoridad que se esté aprovechando de la otra persona, ¿no? ¿Por qué la decisión de no ponerle o que no aparezca el nombre de tu personaje principal? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Fueron varias las razones. La primera, que a lo largo de la novela no se me ocurría cómo se llamaba. En segundo lugar, está escrita en primera persona. Entonces, sí, uno no piensa en sí mismo con su nombre, aunque hubiera sido relativamente fácil ponerle nombre, ¿no? Que cuando Emily presenta al papá con Antonio le dijera su nombre y ya, ¿no? No era tan difícil, pero no se me ocurría ningún nombre. Y yo estaba muy contento con eso hasta que empezaron las entrevistas. Y entonces siempre le tenía que decir el escritor, el protagonista, el personaje. Sí. Y me di cuenta de que le hubiera caído bien algún nombre. Pero, ¿y cuál hubieras elegido? No, sigo sin saber. No tengo idea cómo se debería llamar, por eso no se lo puse. ¿Qué te lleva a escribir esta novela y cuál fue el detonante que tú se te activara, no sé, en tu mente y empezar a escribir? Bueno, lo que me llevó fueron dos cosas, ¿no? Por una parte, yo quería explorar cómo el funcionamiento de la felicidad en las personas. Uh-huh. Este escritor tiene fama, fortuna, come bien, vive bien.
tiene fans, sí, tiene seguidoras, tiene amantes, etcétera, etcétera, y pese a todo eso no es feliz. Entonces quería yo explorar por qué no era feliz alguien que en apariencia lo tenía todo. Y en segundo lugar, bueno, lo tenía que llevar yo a una situación límite que podía ser como muchísimas situaciones límites, pero en este caso abordar el tema del posible incesto entre el padre y la hija me resultaba muy interesante porque era llevarlos a una situación límite extrema, ¿no? Y finalmente sí, para eso sirve la literatura, para experimentar cosas que podrían suceder o la forma en que pensarían los personajes si estuvieran viviéndolo en la realidad, ¿no? En la medida en que la literatura nos permite adentrarnos a esos terrenos, la literatura se vuelve poderosa y nos vuelve poderosos a nosotros porque no necesitamos vivir esas cosas para poder hablar de esas cosas. Okay. Saltillo, Arteaga y varias ciudades de Coahuila son caracterizadas por ser personas reservadas, costumbristas. Yo me tomé la tarea y la libertad de hacer un sondeo. ¿Qué opinarían sobre tu novela? Les leía la sinopsis, cabe mencionar. Y se alarmaban, se creó polémica. ¿Cuáles han sido los comentarios que a ti te han hecho personas exteriores a esta ciudad y a este estado? Bueno, sí me ha tocado escuchar respuestas alarmadas de algunas personas. Sí. Y eso me ha llevado a descubrimientos que no son del todo agradables, ¿no? Ajá. Es decir, ¿por qué las personas, las que tú entrevistaste o algunas de las personas sí, que me han dicho cosas de que cómo me atrevo a escribir eso, que yo soy un pervertido, que pobres de mis hijas, yo ni hijas tengo? Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿por qué lo dicen sobre este tema y no lo dicen cuando ven sí, CSI en la tele o cuando ve o cuando leen una novela en donde hay muchos asesinos o muchos asesinatos? Y no dicen, claro, es que el escritor es un asesino potencial. No, dicen, el escritor escribió una novela donde hay asesinos. Aquí en este caso el escritor escribió una novela en donde hay un posible incesto. ¿Por qué le afecta a la gente más este posible incesto, que incluso como delito es menor que un asesinato? Así es. Muchísimo menor como delito. Pues porque probablemente les toca fibras más cercanas, ¿no? Yo puedo hablar de mi novela y puedo hablar del tema con mi mamá, con mi esposa, con mis amigos y no tenemos ningún problema, como puedo hablar de una novela policíaca sin ningún problema porque no nos toca cerca. Me da la impresión de que muchas de las personas que se escandalizan, hay dos opciones, ¿no? O lo imaginan y lo imaginan muy vívidamente y entonces dicen, ay, no, yo no, y claro, están en su derecho, o les llega cerca porque conocen a alguien, porque tuvieron alguna experiencia, etcétera, etcétera, en las que hubo violencia. Violencia porque casi en todos los casos de incesto, padres, hijos, hay violencia, ¿no? Y está la violencia de la autoridad. Entonces me parece que es una respuesta normal. Es una respuesta normal que no comparto, pero que es normal, pues. Okay, ahora bien, ya hablamos de esta novela que vienes a presentar el día de hoy, pero cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, esta es mi segunda novela publicada en editorial comercial. En realidad hay también algunas anteriores en editoriales independientes. Okay. La anterior, que sí se consigue, se llama Los trenes nunca van hacia el este, que está editada por Ediciones B. Desde hace varios años me dedico a la literatura, doy clases en una universidad, conduzco un programa de radio desde hace 8 años y medio que se trata exclusivamente de literatura, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Me dedico a leer y a escribir y soy muy feliz haciéndolo. Okay. ¿Tus expectativas para esta presentación? Bueno, que haya mucha gente y que la gente que se escandalice no me ataque, al menos no físicamente, que me pueden decir lo que sea, que no me pasa nada, y que las personas que no se escandalizan o incluso las que se escandalizan pero se dan la oportunidad, se permitan la posibilidad de escandalizarse. Escandalizarse también es bueno. Sentir como a uno lo cimbran es una buena idea. La literatura que no hace sentir no es la mejor literatura. La literatura que mueve, que impacta, que conflictúa es la literatura que más vale la pena. Entonces, si se atreven, que la lean, ¿no? Sí, bueno, yo en días pasados me tomé la libertad y el tiempo de leer un poco de tu novela. Y a mí en lo personal me movió, me hizo sentir cosas. Entonces creo que cualquier parecido, no puede ser tu padre, puede ser hasta el maestro, claro, hasta el señor que lleva la leche a tu casa. Puede serse parte de tu vida, ¿no? Sí, o sea, sí. Y si no, es la posibilidad
de enterarse de estas experiencias sin la necesidad de vivirlas, ¿no? Cosa que ya es ganancia, porque uno no tiene que sufrir tanto, pero va adquiriendo el aprendizaje que toda experiencia conlleva. Bueno, y tal vez con esta, con la siguiente pregunta me esté metiendo en terrenos personales. No importa. Pero cuéntame, ¿tú tuviste una experiencia con alguien mayor, una seducción? No, en lo más mínimo. Nunca he tenido, y lo confieso sin el más mínimo problema, nunca he tenido un pensamiento incestuoso, nunca he estado en una situación pasional en donde hay autoridad, ni mucho menos. Como ya te dije, no tengo hijas, tengo un hijo de 2 años que además no había nacido cuando terminé la novela. Entonces, en realidad no, insisto, es la posibilidad que abre la literatura de hacer cosas que uno nunca haría, como, de nuevo, los que escriben crímenes no son criminales, en verdad. Bueno, así es, estimados televidentes, aquí quedó nuestra reseña del libro Con cariño tu hija, que en próximos minutos se estará presentando en la Feria Internacional del Libro número 15, segunda edición internacional. Yo los invito a ir a un corte comercial y regresar con nosotros. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Y seguimos en la Feria Internacional del Libro, a pocos días de que se clausure. Recuerde que se estarán llevando a cabo todavía actividades como el curso de inclusión para personas con alguna discapacidad o bien grupos vulnerables. Asimismo, se estará llevando el taller y el recorrido cinematográfico a través de Patricia Carrillo por el cine cubano. El día de hoy se estará presentando la película Sweet Havana. Recordemos que en días pasados Patty Carrillo nos comentó que esta película no tiene ningún tipo de comentarios, es decir, no hay habla en la película, sin embargo mantiene un guión muy interesante, ya que nos lleva a vivir lo que sería estar en La Habana. También les recomiendo que venga a visitar el stand del libro más pequeño del mundo, libro que usted podrá adquirir solamente en las ferias internacionales del libro, como es el caso de Saltillo. Usted podrá conocer cómo grabar en braille, cómo hacer libros tipo braille y asimismo escribir su nombre. Permítame contarle que el día de hoy la afluencia es máxima, las personas vienen a visitar el grupo del pabellón cubano, las universidades, escuelas públicas, primarias, secundarias, siguen dándose cita para recorrer cada uno de los stands. Podemos observar que hay botargas concientizando a los ciudadanos sobre el uso del agua, asimismo a leer
libros que hablen sobre este tema, pero sobre todo y particularmente en el pabellón cubano usted podrá encontrar experiencias inolvidables, experiencias musicales, viajes a través de la literatura, a través de los instrumentos musicales y sobre todo a través de una magia que usted podrá experimentar y conocer en uno de los stands precisamente, en donde uno de los presentadores nos realiza unos trucos de magia que yo le invito a presenciar el día de hoy. ¿Qué es lo que se está ofreciendo en esta Feria Internacional del Libro y bueno, qué sorpresa nos podría dar? Bueno, mira, aquí estamos ofreciendo disco, música, artesanía cubana, pintura, playeras con la imagen del Che. Y de mi parte, ¿qué desea que les presente? Nos platicaba Andrés que usted es un mago cubano, sí. ¿Qué es lo que nos puede...? Sí, soy actor, soy mago, soy guitarrista, soy pianista. Vine a México solamente por 2 meses, ya llevo 1 año y 3 meses que estoy aquí. Estoy allá en el DF, estoy dando preparación artística a los magos de acá, me ha ido muy bien. Quiero aprovechar la oportunidad porque aquí en el CERC estaba haciendo magia, hacía magia con magia de cerca. Me pidieron que hiciera un espectáculo, entonces hoy precisamente fueron para el DF a buscarme todos los equipos porque quiero el sábado hacer un espectáculo de magia, de humor, de fantasía aquí en el teatro de acá. ¿Nos puede dar alguna muestra de esa magia, algo pequeñito que nos pueda presentar? Bueno, pues aquí la gente precisamente se detuvo para ver este espectáculo de magia. Sí, cada rato yo me pongo a hacer algunas cosas de fantasía y agrupo mucho a las personas que quieren ver la magia. Así es, y bueno, no solamente encontrarán libros, sino también un rato de entretenimiento. Sí, claro, eso es lo que pretendo, porque no es mi mundo estar vendiendo, ¿no? Estoy aquí por el Centro de Arte Latinoamericano y por la empresa artística que hay acá en México. Y en este momento estoy de vacaciones, miren, vamos para allá y así. Muestra a la población de lo que tú sabes, eres capaz y nos ayuda a nosotros a también vender los libros. Y aquí estoy. ¿Cuántos años con esta habilidad de magia? Imagínense, yo estudié actuación y dirección artística hace 30 años. Dirigí municipios de cultura, dirigí grupos humorísticos. Y la magia siempre la trabajaba como hobby. Pero ya hace como 15 años ya estoy completamente en la magia.
porque en Cuba, en Ciudad de Habana, tenemos 2 millones de habitantes. Humoristas hay muchos. Magos, buenos, malos, regular, no llegan a 100. Entonces vi la facilidad que por esa vía tenía más trabajo. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. Muy bien, pues agradecer la entrevista y bueno, que pueda invitar a la gente a que nos acompañe aquí en la feria. Sí, amigos, si me estás viendo, recuerde que acá en la feria, Mago Alfaro, el flaco pega con todo. No te lo pierdas porque es en vivo y a todo color. Gracias. Ahí está la invitación y yo lo invito a quedarse con nosotros a través de Agencia Unimedios. ¿Qué es lo que se está ofreciendo en esta Feria Internacional del Libro y bueno, qué sorpresa nos podría dar? Bueno, mira, aquí estamos ofreciendo disco, música, artesanía cubana, pintura, playeras con la imagen del Che. Y de mi parte, ¿qué desea que les presente? Nos platicaba Andrés que usted es un mago cubano. Sí. ¿Qué es lo que nos puede...? Sí, soy actor, soy mago, soy guitarrista, soy pianista. Vine a México solamente por 2 meses. Ya llevo 1 año y 3 meses que estoy aquí. Estoy allá en el DF, estoy dando preparación artística a los magos de acá. Me ha ido muy bien. Quiero aprovechar la oportunidad porque aquí en el CERC estaba haciendo magia, hacía magia con magia de cerca. Me pidieron que hiciera un espectáculo. Entonces hoy precisamente fueron para el DF a buscarme todos los equipos porque quiero el sábado hacer un espectáculo de magia, de humor, de fantasía aquí en el teatro de acá. ¿Nos puede dar alguna muestra de esa magia, algo pequeñito que nos pueda presentar? No. Así es, usted ya pudo presenciar la magia que se vive en el pabellón cubano, magia que no solamente encontrará ahí, sino en cada uno de los stands de la 15ª Feria Internacional del Libro. Usted podrá encontrarse con escritores muy importantes de la talla de coahuilenses y, por supuesto, adoptivos coahuilenses como lo son Julián Herbert, Mercedes Luna, fotógrafos como Ignacio Valdés, pintores como Adalberto Montes, músicos como José Lode Velasco y Ángel Bosques. Así es, si usted es fan de alguno de ellos y los conoce, usted podrá presenciarse y toparse con ellos por cada uno de los stands, así como adquirir libros de la talla como el de nuestro invitado, Con Amor Tu Hija, libros de Carlos Monsiváis, No Sé Nosotros, libros de superación como de Cuauhtémoc Cárdenas. Así es, usted también podrá estar aquí comprando el libro más pequeño del mundo, libro que usted solamente podrá adquirir en las ferias internacionales del libro, como es el caso de la Feria de Saltillo. Yo lo invito a presenciar un corte comercial y a que siga acompañándonos a través de esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional en la Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500.000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social.
comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Y regresamos a nuestra transmisión con una invitada muy especial. Ella es visitante. Cuéntanos, ¿de qué escuela y cuál es tu nombre? Vengo del COVAC y mi nombre es Heyeli. ¿Qué has encontrado a través de los stands, a través de tu recorrido aquí en la Feria Internacional del Libro, Heyeli? Pues hay muchos temas interesantes, muchos. Como a mí me gusta mucho lo que es la lectura y todo eso, pues algunos temas sí me llamaron mucho la atención y se ven así como que son muy interesantes. ¿Por parte de tu recorrido, vienes por parte de la escuela o con tus amigos en un día normal de pinta? No, de la escuela. ¿De la escuela? Sí. ¿Cómo es que ustedes los motivan en la escuela a venir a la Feria Internacional del Libro y qué libertades se les da al poder conocer la literatura que aquí podrán encontrar? Bueno, pues es que nada más nos trajeron así, no nos avisaron, nomás fue de un día para otro, pero sí, bueno, de parte mía, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la lectura y he encontrado muchas cosas, así que yo me he quedado muchas veces sorprendida y me llama la atención. ¿Tus libros preferidos que has visto aquí y que podrías adquirir en algún momento? Aquí, no sé, hasta ahorita no he visto uno que me llame así la atención radicalmente para que yo pueda adquirirlo. Ok, ¿qué le dirías a las personas y a los estudiantes que quisieran venir a visitar la Feria Internacional del Libro, que la distancia no importa? ¿Cómo los invitarías? Bueno, más que nada, la lectura es algo que te lleva a usar la imaginación y vas volando a través de ella creando un mundo nuevo que realmente te agrada más a ti y lo vas haciendo conforme a lo que a ti te gusta, y realmente un libro vale más que un autor, más que cualquier cosa. Te inculca, te enseña muchas cosas que realmente tú no sabías o que te pueden servir en tu vida. ¿Te gustaría que la Feria Internacional del Libro se siguiera llevando a cabo en esas instalaciones más grandes, más precisas, un poco alejadas del ruido de la ciudad? ¿Cuál es tu impresión en cuanto a las nuevas ubicaciones? Pues está muy bien porque se aleja de todo lo que es la ciudad, se aleja del libro, del ruido, y puedes leer todo más a gusto, más tranquilamente, como que es un lugar más apto para estar leyendo. Okay. Entonces tú consideras que sí está bien el cambio, ¿verdad? Sí. Ok, y por otra parte, ¿con cuántos compañeros vienes? ¿Cuántas personas te acompañan en el recorrido? ¿Y qué le dirías a tus maestros en agradecimiento por haberlos traído aquí? Bueno, pues venimos todo el salón, somos 40 alumnos y vengo con mis amigos, son 5, somos 5. Y pues, que muchas gracias, está muy padre venir aquí a la Feria del Libro y todo eso. Nos enseñan a valorar más la lectura y poder entender más las cosas. Así es, esta fue una de las entrevistas con una de las muchas visitantes de las universidades preparatorias y escuelas primarias públicas que hacen su recorrido diariamente. Recordemos, hoy es el fin de semana, viernes, día en que las escuelas aprovecharon para traer a sus alumnos y para acompañarnos aquí. Yo los invito a ir a un corte comercial y regresar con más invitados a la Feria Internacional del Libro Saltillo 2012. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados.
Universidad comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando. Y hemos regresado con uno de nuestros invitados el día de hoy. Su nombre es Luis Jorge Bone y él el día de mañana estará presentando un libro llamado Largas filas de gente rara. Cuéntanos más sobre este libro y sobre la actuación en particular que tuviste el día de hoy con autores norteños. Bueno, la mesa se da a partir de un reportaje que sale en una revista importante que se llama Gato Pardo, donde hacen un seguimiento de las tres voces coahuilenses que más o menos han salido en editoriales reconocidas, que tuvieron una salida muy al mismo tiempo, ¿no? O sea, fue una coincidencia. Y eso llamó la atención de que en Coahuila pues hay escritores, hay una propuesta literaria valiosa. Y nos pusimos un poco a platicar de ese tema. Carlos Velázquez, Julián Herbert y un servidor, y creo que nunca terminamos de ponernos de acuerdo, pero eso permitió que la mesa pudiera durar una hora, pues, dando nuestras opiniones cada quien de qué era, cuál es el tema en realidad de lo norteño, en qué se basa, cómo está construido, qué se escribe, por qué ha llamado la atención, quiénes están, quiénes aparecen, cuáles son los géneros. Y bueno, estuvo divertida la mesa y yo creo que yo me la pasé bien, entonces espero que el público se la haya pasado bien también. Y mañana va a ser la presentación de es mi segundo libro de cuentos, se llama Largas filas de gente rara y lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Son historias sobre escritores, son cuentos que más o menos retratan como lo que está detrás del trabajo de un editor, el trabajo editorial. Lo que puede ser el bloqueo creativo, los encontronazos entre el crítico y el autor, y visto sobre todo con sentido del humor, a veces con humor negro, con ironía, pero yo quería eso, como darle ligereza, ¿no?, al tratamiento del tema, y que fuera sobre todo el sentido del humor lo que fuera el hilo conductor de todas las historias. ¿Ya está a la venta de este libro y lo podremos encontrar en esta feria internacional? Sí, ya está a la venta, incluso está en las librerías del fondo, y aquí en la feria también, el stand del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué Largas filas de gente rara? Bueno, yo tuve una idea que era una idea como muy pensada por encima, que era que los otros siempre son gente rara para uno, ¿no? O sea, siempre vivimos en la conjetura al ver a los demás, al atestiguar de sus vidas, incluso al espiarlos, ¿no? Al verlos, siempre nos parecen raras sus motivaciones, sus deseos, sus empeños, su forma de conseguir las cosas, incluso su forma de vivir nos parece que son raras. Pero ya después, cuando nos acercamos, cuando compartimos con ellos, nos trasladamos un poco a su vida, cuando vemos las cosas desde su punto de vista, nos damos cuenta de que compartimos muchas cosas y que todos somos exactamente iguales. Entonces, o todos somos gente normal o todos somos gente rara. Entonces, yo más bien me fui por la de no, todos somos gente rara. Pues de hecho, cada ser individuo es raro, ¿no? Dentro de su mundo, cada cabeza, como lo dicen, es un mundo. Y creo que tu libro retrata un mundo muy particular que muy pocos nos atrevemos a adentrarnos. ¿Cómo tú nos harías esa invitación para poder llegar hasta las páginas de ese libro y transportarnos un poquito a ese mundo de gente rara? Bueno, yo creo que la literatura y el arte en general, lo que nos piden siempre es romper una barrera, romper una inercia, romper un prejuicio, una distancia, la distancia con el otro sobre todo, o sea, yo la llamaría así, la distancia con esa otra realidad a la que no estamos tan acostumbrados. Un libro siempre es una invitación a acercarnos a otro ángulo distinto, a otra parte distinta de la realidad, y entonces lo que yo diría es siempre romper una inercia como esta es sano para nosotros. Nos ayuda a expandir nuestro mundo, nos ayuda a conocer más otras cosas, nos ayuda a madurar, a crecer, a contrastarnos con otras
con otras personas, con otras vidas, aprender cosas nuevas. Y pues creo que para eso estamos, ¿no? Para ir creciendo, para ir cambiando y para ser cada vez más el que somos desde más puntos, conocernos, desde más ángulos, vernos a nosotros mismos. Porque cuando conocemos al otro, tenemos más herramientas para conocernos a nosotros mismos y saber quiénes somos. Entonces, pues esa podría ser como la premisa básica de leer un libro, acercarse a otro para acercarse desde otro punto de vista a uno mismo. Para finalizar esta pequeña reseña y esta breve entrevista, ¿podrías decirnos a qué hora te estarás presentando el día de mañana y en cuál de las salas aquí de la Feria Internacional? Sí, es en el Salón de las Letras, mañana a las 4, de 4 a 5 de la tarde, y estarán haciendo los comentarios el narrador saltillense y un maestro en toda la extensión de la palabra, y además un tipazo que es Jesús de León. Entonces va a estar muy, yo estoy seguro que, no sé por el libro, pero presiento que va a estar muy, muy divertida la presentación. Así es, Jesús de León, garantía de pasar un buen rato y de conocer un poco más acerca de lo que él nos habla y de lo que estará presentando. Esta ocasión será tu libro. Gracias por acompañarnos y por dedicarnos este pedacito de tu vida, de tu tiempo, aquí en Red Noticias. Yo los invito a ir a un corte comercial y a que siga esperándonos en un breve corte. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Y como usted podrá ver, se encuentra en mis manos el libro de Carlos Monsiváis, No, Si, Nosotros. Este libro, un poco a tanto de introducción, para recordarle que en breves meses estará presentando y construyendo la librería más grande del norte del país, librería proporcionada por el Fondo de Cultura Económica. Esta librería, como le menciono, será la librería más grande del país y llevará por nombre Carlos Monsiváis. En ella usted podrá encontrar más de 60,000 títulos, entre libros de historia, de cultura, de educación. Y yo le invito a ver la entrevista con Joaquín Díaz Canedo, director general de Fondo de Cultura Económica. Con la firma de un convenio entre el Fondo de Cultura Económica y el Gobierno de Coahuila, se acordó que será Saltillo la ciudad en la que se instalará la librería más grande del norte de México, la cual llevará por nombre Carlos Monsiváis. Joaquín Díaz Canedo, director general del Fondo de Cultura Económica, informó que se contempla que dicho proyecto quede listo en el mes de noviembre, el cual albergará 60,000 ejemplares, y reveló que se eligió esta entidad norteña tras una reunión que sostuvo el gobernador Rubén Moreira con la directora de Conaculta en fechas pasadas. Un espacio muy grande para libros, una sala de usos múltiples de 80 lugares, una sala multimedia, un espacio de cafetería. Entonces va a quedar un lugar, creo yo, muy agradable, muy bien situado, porque está en una de las esquinas de la Alameda, y bueno, la idea es que el gobierno del estado aporte el inmueble, el personal y el mobiliario, y nosotros ponemos los equipos de cómputo, el sistema, la administración de la librería y las compras de los libros. Pues casi todas. Las librerías del fondo no venden solamente libros del fondo, sino venden libros de todas las editoriales. Eso sí, en las ramas, digamos, en los temas donde el fondo publica. Literatura, ensayo en todos sus géneros, humanidades, filosofía, estudios literarios, historia,
luego ciencias sociales, política, economía, sociología, antropología, psicología, ciencia y divulgación científica, arte y libros para niños. Entonces, básicamente son todas esas áreas, pero pues hay muchísimas editoriales, por ejemplo, editoriales universitarias, pequeñas editoriales literarias, y desde luego las editoriales Random House, Santillana, Planeta, Océano, etcétera. Reportó para Agencia Unimedios, Jessica Rosales. Con la firma de un convenio. Y regresamos a este espacio noticioso Red Noticias desde la transmisión en vivo de la Feria Internacional del Libro 2012 en su 15ª edición. Yo le invito a ver y a conocer la reseña del Reposo del Guerrero de Eduardo Langarte, que le estaremos presentando a continuación. El Guerrero de Eduardo Langarte, editado por la Decanatura Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Reposo del Guerrero reúne una selecta porción de la fecunda obra del poeta mexicano Eduardo Langarte. El resultado es una antología que recorre más de 3 décadas de un sólido trabajo poético que, en palabras del crítico literario Jorge Mendoza Romero, registra una aventura verbal que ha explorado distintas tradiciones y diversas formas bajo una estricta vigilancia estética. Los poemas que componen Reposo del Guerrero ofrecen una lectura retrospectiva de la obra de Eduardo, confirmándolo como un poeta reflexivo y lírico a un tiempo, que encuentra en el verso el vehículo para pensar el mundo, la expresión disidente, que significa por su belleza y por sus ideas. El poeta es el guerrero que batalla para ofrecer un canto, que diga lo que todos pretendíamos, la expresión colectiva en la que podamos reconocernos negruras y claridades. En este reposo, el lector encontrará algunos de los temas persistentes en la obra: el amor, el desencuentro, el vencimiento de la nostalgia. Reposo del Guerrero ofrece una decantada selección de poemas donde se aprecia la madurez poética de su autor, una sazón alcanzada mediante el oficio, pero que también acusa aquello de intangible, que solo un profundo y auténtico sentido de la poesía puede dar a los versos, aquello que ha convertido a Eduardo Langarte, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, en una de las voces más destacadas de la lírica en la lengua española de nuestro tiempo. Reposo del Guerrero, de Eduardo Langarte, editado por la... Sin duda alguna, un libro muy recomendable y que usted podrá encontrar aquí en los stands de la Feria Internacional del Libro. Hace unos momentos acabamos de presenciar una entrada muy afluente hacia la sala de lectura, donde se estará llevando a cabo en estos mismos instantes la presentación de nuestro invitado, Con Cariño Tu Hija. En este libro, como él ya lo comentó, usted podrá encontrar grandes reseñas sobre sensaciones de pasión, sensualidad y sobre todo un cariño muy espectacular de padre e hija y un triángulo amoroso muy envolvente. Así es, y pues les sigo comentando, en los stands usted podrá encontrar juegos para sus hijos, libros para los niños más pequeños de la casa, así como diferentes lugares en donde usted podrá recrear y desenvolverse de una manera muy especial. Encontraremos también el stand del IPEC, donde se están aprovechando para llevar a cabo algunas de las encuestas ciudadanas. Tenemos a nuestro enfrente el stand de la inclusión de jóvenes de grupos vulnerables. En estos momentos se acaba de terminar la presentación del libro de Oscar de la Borbolla, El futuro es de nadie. Permítame comentarle que este libro trata en particular sobre las carreras que nosotros llevamos a cabo y que desenvolvemos de manera muy especial y que en ocasiones nos llevan a tomar caminos distintos en nuestra vida. Pero yo le pregunto, ¿qué haría usted si estas decisiones equivocadas no lo hubieran llevado hacia donde ahora está? ¿Qué hubiera hecho si usted hubiera decidido hacer lo correcto? Yo le invito a leer este libro, El futuro es de nadie, con nuestro compañero Oscar de la Borbolla, donde a través de diferentes e interesantes personajes nos comenta la importancia de tomar y de hacerle caso a esas pequeñas corazonadas que nos llevan a un futuro irreconocible y a que a veces no cambiaríamos por nada. Sin embargo, yo le invito a ir a un corte comercial y esperarlo de nueva cuenta al regresar en esta 15ª Feria Internacional del Libro 2012. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social.
comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura.